¿Qué es lo que falta? Que las leyes que se crearon a partir de 2012 se hicieron un poco de manera reactiva. Y entonces los primeros mecanismos, como el de la Federación, como la Comisión Estatal de Atención a Periodistas de Veracruz, un primer mecanismo que se creó en Hidalgo y otro en San Luis Potosí, fueron mecanismos de reacción policíaca. Es decir, una vez que sucedía la agresión, entonces el Estado mexicano actuaba. ¿Qué era lo que no hacían? Pues la labor de prevención, ¿no? Se trató de corregir eso cuando se aprobó la Ley de Protección Integral de Periodistas en la Ciudad de México. Bueno, todavía era Distrito Federal. Pero, digamos, esa ley se aprobó en 2015, pero el mecanismo de protección de la Ciudad de México se instaló hasta diciembre de 2016. O sea, tardó año y medio en instalarse. Y entonces, pues, en esas condiciones de rezago institucional, pues se creó un mecanismo también incompleto, con un mejor diseño institucional, que sí trataba de brindar no solamente esa protección policíaca, sino que el mecanismo de la Ciudad de México incluye en sus mandatos dar atención psicológica, atención médica, atención jurídica a las víctimas. Eso es un gran logro. El asunto es que no lo han llevado realmente a cabo, ¿no? Como debiera ser. Pero seguía siendo un mecanismo de reacción y no de prevención, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que necesitamos transformar las leyes de protección y transformar estas instituciones mal llamadas mecanismos en entes que garanticen que las y los periodistas podamos ejercer nuestro trabajo en condiciones de seguridad. ¿Y cómo serían esas condiciones de seguridad? Pues que las propias instancias de gobierno no nos nieguen el acceso a donde hay información periodística de interés público, nos permitan trabajar. De protección, la gran mayoría de los estados actualmente ya tienen leyes de protección. Es más, yo te puedo decir cuáles no tienen, ¿no? Que son Sonora, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, tampoco tiene Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala, Colima, Quintana Roo se quedó sin ley, tenía una muy buena ley Quintana Roo y la echaron para atrás. Campeche no tiene ley de protección. Oaxaca no tiene ley de protección. Puebla tampoco tiene. El hecho de que haya leyes aprobadas no garantiza que cuenten con mecanismos, ¿no? Entonces, muchos de estos estados aprobaron leyes de protección, pero no todas ordenaban la creación de un mecanismo institucional. Y las que sí cuentan actualmente con un mecanismo bien estructurado o en proceso de desarrollo son solamente Veracruz, con una comisión muy mal diseñada de manera institucional, la Ciudad de México y el Estado de México, que en el caso del Estado de México apenas está en proceso de conformación. Entonces te das cuenta de que aun y cuando una veintena de entidades tengan leyes de protección, pues en realidad no cuentan con esos mecanismos. En su momento, quienes crearon unidades estatales de protección, que eran estos órganos de enlace, que fue un compromiso en 2017, estados como San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Durango, Zacatecas, crearon esas unidades de protección, unidades estatales, pero que tampoco han servido, porque pues, las crearon pues, para quedar bien con el gobierno en turno. Y cuando hubo cambios, pues ya se desentendieron. ¿Cuál es el problema de haber creado unidades estatales de protección solo como oficinas de atención a clientes? Pues que no tienen presupuesto, no tienen personal especializado, no tienen personal asignado, a veces ni una oficina desde donde despachar. Y por lo tanto, pues un periodista que pudiese estar en riesgo no sabía a quién acudir. Y como no hay mecanismo, y menos una unidad de atención, pues menos, ¿no? Tampoco hay un compromiso desde las fiscalías de crear fiscalías especializadas para la atención de delitos contra periodistas, que se enfoquen única y exclusivamente a investigar delitos contra periodistas, que tiene que ver también con que en el país no existen los tipos penales específicos, es decir, no hay en los códigos penales de los estados
delitos contra periodistas ni contra la libertad de expresión. Solamente existe el delito específico en Quintana Roo, en Oaxaca y el Estado de México. Son los únicos tres estados en donde sí existen delitos específicos contra periodistas. ¿Cuál es la ventaja de contar con delitos específicos? Que entonces la fiscalía en cuestión ya no investiga un homicidio como delito común, de fuero común, o un secuestro, sino que es un homicidio de periodista. Entonces, tendría que crear fiscales especializados, personal especializado, policía ministerial especializada en atender este tipo, como sucede con las fiscalías de feminicidios, con las fiscalías de secuestros, con las fiscalías de delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, son cosas que no han terminado de cuajar. Insisto, no es que la prensa seamos ciudadanos de primera o ciudadanos de excepción, pero si se crean esos tipos penales específicos, sí puede contribuir a que la investigación del delito avance en otra ruta y no le manden la carpeta de investigación a una agencia del Ministerio Público que igual tiene que investigar delitos de patrimoniales, violencia intrafamiliar, robo de vehículos y aparte otro homicidio más. Ah, que sí era periodista, pero lo investigan como un homicidio más, como un secuestro más. Pues por eso hay impunidad, ¿no? No está del todo bien enfocado, porque si la vemos solamente como una ley de prevención de agravios, entonces, que está bien, porque lo que yo te decía, lo que ha faltado ha sido prevención y protección al ejercicio profesional. Pero entonces tendría que ser muy clara y ver si cómo va a transformar el mecanismo, para que entonces sea un mecanismo de prevención y protección realmente y no de reacción. ¿Qué es lo que está faltando aquí? Pues primero, la presencia de periodistas en las discusiones. También es importante ver que este proyecto siente las bases no solamente de un marco jurídico, sino de políticas públicas que digan, a ver, si vamos a prevenir agravios, ¿qué le toca hacer al Estado? ¿Qué le toca hacer a las empresas de medios? ¿Qué le toca hacer a los propios periodistas? ¿Qué le toca hacer a X personas, ¿no? Entonces, si lo vemos, esa ley tendría que incluir protocolos muy claros para obligar al Estado mexicano, en sus diferentes niveles, a garantizar el libre ejercicio profesional del periodismo. ¿Cómo? Estas cosas que te digo que parecen muy simples, pero no me estorbes en mi trabajo. Dame la información que te estoy pidiendo. No me obligues a ir a meter un recurso de revisión ante el órgano garante de transparencia porque tú te negaste a darme una copia de un contrato. Eso es un agravio. Eso es una agresión, ¿no? Entonces, creo que tienen que entender las y los congresistas y representantes de gobierno que los agravios contra periodistas no son solamente los golpes, amenazas y asesinatos. Está en la obstrucción del libre flujo de información. Entonces, si el Estado mexicano en todos sus niveles es el principal actor político en negar información pública, pues están de facto contribuyendo a las agresiones, ¿no? Entonces esta ley tiene que encaminarse a eso, a permitir el libre acceso de periodistas. El Estado mexicano en estas leyes tiene que ser muy clara y decir cuál va a ser la actuación del poder público en las zonas donde existe alto riesgo para el periodismo, donde hay presencia de grupos del crimen organizado, para cuidar a las y los periodistas en el ejercicio de su profesión, ¿no? No poniéndonos guaruras, no poniéndonos una patrulla atrás, pero sí cuidándonos cuando estamos en la calle reporteando en esos lugares donde hay presencia criminal, ¿no? Entonces, blindar esas zonas donde hay presencia criminal con la presencia de fuerzas del Estado, llámese Ejército, Marina, Guardia Nacional, policías estatales, municipales. Pero además también pues ver cuántos de estos elementos de las fuerzas de seguridad están o no involucrados con grupos criminales, que entonces en lugar de contribuir al libre ejercicio del periodismo, pues te pongan de una vez la diana en la espalda, ¿no? Entonces es complicado que esto se esté en las leyes, pero no podría estar si los periodistas no nos involucramos, porque nosotros somos, sabemos qué es lo que necesitamos a la hora de salir a cubrir a la calle, ¿no? La conferencia
de prensa matutina no es una conferencia de prensa. El presidente no le habla a la prensa. Ese evento matutino que se transmite en radio y televisión nacional es un acto de propaganda pública. Que no es que sea malo, pero aquí el tema de usar el espacio público, los medios públicos para un acto de propaganda, le ha funcionado al presidente para hablarle a ese sector de la población que confía y cree en él. Eso no es malo ni bueno, es parte de la política. El presidente no se equivoca y tampoco miente necesariamente cuando habla de ciertos medios que lo critican sin sustento. Claro, tiene razón, hay medios que traen una consigna directa contra el presidente de la República y van a criticar hasta su peinado o si llega un día despeinado, ¿no? No hay, pero eso no tiene que ver con el periodismo profesional. Porque si te das cuenta, quienes critican mucho o en demasía al presidente de la República a través de esos medios son los propios propietarios de los medios a través de sus líderes de opinión, que no son periodistas necesariamente. Son personas que opinan desde la academia, desde la sociedad civil a veces, pero no todos y todas son periodistas. Y lo que pasa, por ejemplo, con los medios electrónicos, los noticiarios de radio y televisión, pocos son encabezados por periodistas profesionales. Muchos y muchas son simples lectores de noticias que no tienen el hábito de hacer periodismo, de documentar, de verificar el dato. Pues en esa parte el presidente no miente. Hay mala prensa porque hay consigna. El problema del presidente es generalizar y poner en la misma bolsa a todos los medios y todos los periodistas. Ese ha sido el problema del presidente. Probablemente el presidente no se dio cuenta de lo que sucedió con este tipo de comentarios que hace, que es contribuir a generar una mala imagen hacia la prensa en general y en ese sector que confía en él. Entonces cualquier persona que cree ciegamente en el presidente se puede creer con el derecho de agredir a un periodista en la calle solamente porque el presidente dice que los periodistas somos malos. Ese es el mayor riesgo. Entonces no es ni siquiera un tema desde el Estado, pero sí es el propio presidente de la República el que puede generar ese ambiente de crispación en donde alguien que no entiende la diferencia entre opinión e información crea que puede agredirnos en la calle, ¿no? Ese es el mayor riesgo. Entonces sí, es un tema de polarización que no necesitamos, porque es el propio Estado mexicano el que debe de ser el principal contribuyente de las garantías al ejercicio profesional del periodismo. ¿Ves? Hay gobernadores que también ya se sienten con el derecho de descalificar y públicamente ofender a periodistas de todos los partidos, muchos del partido del presidente, pero en realidad han sido de todos los partidos. Al final del día, esta postura del presidente de la República de generalizar, o sea, yo insisto, el peor problema del presidente es generalizar. No es que mienta cuando critica algunos medios, el problema es que cuando critica algunos medios termina diciendo los medios, la prensa vendida, los periodistas chayoteros. Entonces es una generalización que no hace falta. Y personalizarlo es igual de peligroso, porque entonces el presidente de la República pues tendría que demostrar sus dichos, ¿no? O sea, hay un principio en el derecho que dice que quien acusa tiene la carga de la prueba.